Recientemente Mar Viva nos invitó a la proyección de una película, pero no solamente se trataba de eso. Había un mensaje muy importante detrás que les queremos compartir, y es que muchos restaurantes en Panamá ya están diciendo no al plástico, no a los carrizos plásticos. Vamos a ver lo que ocurrió durante esta proyección. Hoy, más que nunca, es urgente tomar acciones para detener el uso indiscriminado del plástico. Este material afecta a la salud de nuestros mares y, por ende, nuestra propia salud. En un esfuerzo por crear conciencia sobre este problema, la Fundación Mar Viva presentó A Plastic Ocean, un documental que aborda el estado actual de los océanos a causa de la contaminación por plástico. Todo lo que hacemos en la tierra llega a los océanos, y los desechos plásticos, los plásticos desechables de un solo uso, los estamos usando de una manera desmedida. Es hora de reducir realmente el consumo de estos materiales y también tratar de evitar de que esos desechos lleguen directamente a los océanos. Adicional a la película, se mostró un interesante proyecto fotográfico que retrata la realidad de las islas de Gunayala y los trabajos que se han venido realizando para darle un segundo uso a los objetos. Y en esta exhibición nosotros mostramos el trabajo que hacemos con los niños en la comunidad de Playa de un Chico en Gunayala. Hemos hecho ya dos viajes con más de 10 artistas de Panamá y de otros países también, y cada vez llevamos proyectos nuevos para que los niños trabajen. Por ejemplo, la última vez estuvimos haciendo juguetes a partir de botellas de plástico, estuvimos haciendo pinturas para hacer un poco de conciencia sobre cómo es que la naturaleza se debería ver. Sobre todo darnos cuenta que todo es una cadena en la vida que estamos relacionados. Entonces, lo que hacemos en estos momentos en la tierra de generar esta gran cantidad de desechos llega a la vida marina, que los consume, y a la vez el hombre consume estos desechos plásticos. El plástico fue creado en 1950 con la intención de facilitar el uso de los productos, pero dependiendo del tipo de plástico, estos pueden tardar hasta 400 años en degradarse. Tú tienes el poder de ayudar con acciones como usar bolsas reutilizables, termos para el agua, no pedir bebidas con carrizo, entre otras.